y luego faltan las tarimas. Entonces, realmente muchos migrantes esta noche pues van a pasar la noche sobre las gradas o sobre el pasto. Y pues la verdad, lamentablemente, pues hay niños que son los que van a pasar la situación más difícil. Aquí vemos a una madre con su niño aquí jugando, sin saber, desconociendo mucho muchas situaciones. Pero bueno, aquí vemos migrantes fuera de las carpas porque no están instaladas aún. Aún falta mucho, entonces lo que se percibe es que la verdad es que muchos migrantes van a dormir afuera, sobre el pasto, en las gradas de concreto. Y viene y le dice, ¿te podemos una entrevista de 5 minutos, por favor? Hola, buenas noches. ¿Me gustaría dar unas palabras, decirnos de dónde viene y todo eso? ¿De Honduras? Bueno, ¿cómo se llama? Mirna. Entonces viene de Honduras. ¿Por qué viene a la, bueno, aquí, en la caravana? ¿Cuál es? Vengo en la caravana. Muchos animos por los... Pero cabe, ese paso. Más de los americanos. Me vas para tu casa. Buscando muchas buenas oportunidades. Y, quiere ir a, bueno, su sueño es llegar a Estados Unidos. Exacto. Y aquí, bueno, ¿cuántos? Bueno, realmente no se quiere quedar en México, ¿verdad? Si no, acaso me voy a casar, sería. ¿Sí? Bueno. Porque en Monterrey, cuando estuve hace poco para allá, tenía trabajo, aunque sea poco. Ah, o sea, anteriormente había estado en México, entonces. ¿Y cómo siente el apoyo de los mexicanos? ¿Ha habido apoyo o ha habido malos tratos? Bueno, mi persona me da malos tratos, pero yo he visto que en el cine han apoyado bastante. ¿Sí? Sí. Pero tal vez uno de ustedes visto esa cosa, ¿no? Que no es hablar mal de la persona, de ha habido malos tratos. Sí. Porque yo volteé en Australia, ¿no? Sí. Y ahorita me querían tirar, me querían dejar. O sea, y se bajaron a minar, no se bajó, que no, si no le digo ya que era que ni. No viene la conclusión, ya. Simplemente le digo porque para que mire cómo están de obsesivos para poder llegar. Y pues si no pueden, o sea, si no se une como vienen, no van a poder llegar así. Porque imagínense, si vienen así como bestias, entonces no van a poder llegar. Entonces usted hace un llamado para que todos los demás migrantes se unan en un solo grupo. En un solo grupo, porque para estar en Estados Unidos, que es un país muy bien decidido, pero aún así tiene sus mejores opciones, objetivos para poder decir no, esto sabes que no puedes, porque aquí queremos personas no así, con el comportamiento, vienen a trabajar, queremos personas que en realidad conozcan el respeto, el valor del ser humano. Sí. Y así, yo estuve para acá y aquí me han tratado bien, en México siempre me han tratado bien y todo eso. En lugares que yo estaba bien acostumbrado, eso es lo que me trae para... ¿Sí me entiendes? Sí. Pues muchísimas gracias. Me gustan los tacos. ¿Ah, sí? ¿Le gustan los tacos? Me gustan los tacos, la barbacoa. Ay, sí. Venga, pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, acabamos aquí de escuchar un testimonio de una mujer migrante de Honduras, que nos ha comentado que aquí en México pues ha recibido muy buenos tratos por parte de los mexicanos. Aquí vemos a más migrantes. Aquí vemos a muchos niños que están jugando. Aquí vemos que se continúa con la construcción de aquí de esta carpa, que se supone que esta es la carpa principal donde van a dormir los migrantes, y bueno, aún está inconclusa. Bueno, así recorriendo.
Bueno, aquí vemos que mucha gente está en desacuerdo con que estén los migrantes aquí, pero bueno, realmente simplemente hay que recordar que están de paso. No, muchos no quieren quedarse aquí, quieren llegar a los Estados Unidos y bueno, simplemente aquí van a estar por unos momentos, así que no hay que preocuparse si es que habría que, pero creo que no, porque la verdad es que igual muchos compatriotas mexicanos también son migrantes, han tenido que ir a Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad. Y pues creo que todos somos migrantes realmente, ¿no? Entonces no hay mucho por qué temerles, porque realmente la mayoría de los mexicanos, pues nuestros padres, nuestros abuelos fueron migrantes. Creo que los únicos que podrían ser menos migrantes son los pueblos indígenas, pero bueno, aún así, se supone que venimos aquí, cruzamos el estrecho de Bering para llegar aquí. Entonces, pues por una u otra razón, somos migrantes. Así que creo que hay que apoyarnos, hay que solidarizarnos. Creo que más por las condiciones que está México, pues la verdad es que nosotros estamos a un paso también de realmente de tener una situación difícil. Si nada cambia en México, pues creo que igual, creo que tal vez muchos tienen miedo o no quieren verse en el espejo, pero bueno, la verdad es que muchos mexicanos, pues sí, tienen razón, somos pobres y realmente habría que preocuparnos por los de aquí, pero bueno, también, pues al final creo que también los migrantes centroamericanos, pues no hay mucha diferencia entre ellos y los mexicanos. Todos buscamos una mejor oportunidad y bueno, hay que apoyarlos. Y bueno, aquí vemos aquí al fondo que muchos van a dormir sobre las gradas. Y aquí los niños jugando. Y pues aquí muchos vienen cansados, enfermos, con hambre. Y bueno, aquí está, estamos desde el interior del estadio, aquí en Ciudad Deportiva. La verdad es que no vemos muchas familias. No percibimos mala actitud de los migrantes, al contrario, yo veo un mexicano, veo a alguien como yo. Yo soy indígena y veo que son muy parecidos a mí. Igual yo soy migrante, vengo de mi comunidad y pues vengo a trabajar aquí en la Ciudad de México. Y como muchos igual de mi comunidad, pues han tenido que ir a Estados Unidos y pues han tenido que pasar por varios estados, lamentablemente. Digo, afortunadamente no han tenido que pasar por otros países donde sean rechazados, pero bueno, es la ventaja que tenemos al ser mexicanos, que simplemente pues nuestra frontera es con Estados Unidos y no tenemos que pasar por otro país. Pero bueno, una vez más recordar que ellos simplemente están de paso, no van a quedarse aquí. Muchos quieren llegar a Estados Unidos porque ahí es donde quieren llegar a trabajar, a mandar dinero a sus lugares de origen, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala. Realmente, gracias por seguir la transmisión. Bueno, por los que entienden esta situación, pues se los agradecemos mucho. Y los que no, pues también hay que, pues también se vale. Vivimos en un país donde es libre, hay libertad de expresión. Bueno, tal vez por diferentes circunstancias, muchos no pueden entender esta, la vida de los migrantes. Pero bueno, nosotros simplemente tratamos de informar, de concientizar a los demás para que vean la situación de estos seres humanos. Que bueno, aquí vemos a algunos jugando fútbol, pues para olvidar el mal trago, aquí el cansancio. Aquí vemos a otra familia. Pues sí, hay mucha gente, sí, hay que ayudarnos. Bueno, yo soy de Oaxaca y bueno, en mi comunidad hay mucha pobreza, pero bueno, a pesar de la pobreza, somos muy solidarios con los que vienen de fuera. A veces, pues siempre hay que comer, ¿no? O sea, la verdad es que en México pues también hay crisis, pero bueno, pero siempre se puede ayudar a alguien más. Siempre existe esa posibilidad de apoyar a nuestros semejantes. ¿Qué vemos aquí sobre las gradas? A un grupo de migrantes que van a poner una lona, bueno, para cubrirse del frío de esta noche. Y bueno, también está como medio nublado,
se percibe que pueda que llueva esta noche. Y bueno, muchos van a dormir en la intemperie. Aquí realmente sobre las gradas, pues si llueve, se cae un aguacero, pues sí, la verdad es que se van a mojar. Y vemos que las carpas que supuestamente iban a instalarse aquí están inconclusas, apenas están construyendo. Aquí la que está, supuestamente esta es la que ya está más o menos, pues aún le falta mucho adentro, en el interior, aún faltan las tarimas. Y pues creo que sería la única que podría estar lista en este momento, en algunas horas, pero bueno. Pero estas de acá, pues están inconclusas. Aquí al fondo pues vemos a muchos, igual a muchos migrantes apoyando en la construcción de las carpas, que aún están inconclusas. Aquí van, aquí en estas gradas vamos igual a, vemos a otro grupo de migrantes que pues van a dormir sobre las gradas. Realmente el gobierno de la ciudad pues no les está brindando una buena recepción. Desafortunadamente, si en esta noche llueve, pues ellos se van a tener que resistir a la lluvia. Gracias por seguir esta transmisión, estamos transmitiendo en vivo desde Noticias MX. No olviden compartir, comentar. Y bueno, estamos desde el interior aquí del estadio, en Ciudad Deportiva. Acá al fondo vemos una familia que está aquí instalada. Bueno, en esta parte de las gradas, bueno, vemos que hay menos cantidad de inmigrantes. Hay muy, bueno, no se compara con la cantidad que hay acá enfrente, donde está cerca la carpa. La carpa que aún está inconclusa.
muchos, bueno, aquí vemos muchos estos migrantes están esperando entrar aquí a la carpa, que aún está inconclusa. Muchos vienen con niños, con bebés, pero y están esperando, pero bueno, aún esta obra no está inconclusa.